sorprenden las costumbres y la rutina del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien parece que le cuesta aclimatarse a la Casa Blanca. Según recogen diversos medios, el presidente Trump, que no lee libros, no practica deporte, y es conocido por su dieta insalubre, se levanta antes de las 6 de la mañana, tal y como hacía cuando vivía en la Trump Tower, de Nueva York. Sin embargo, no es hasta las 9 de la mañana cuando comienza a trabajar. Hasta entonces, el presidente ve los programas matutinos de televisión en la residencia de la Casa Blanca, según indicó él mismo poco después de su investidura, en una entrevista al New York Times. En la entrevista indicó además, que antes de ponerse a trabajar también hojea los periódicos de referencia, como el recién mencionado, o el Washington Post, al que ha criticado en repetidas ocasiones, y cuyas noticias y editoriales, suele calificar de deshonestos y falsos. Después de este tiempo de entretenimiento, el presidente se traslada al ala oeste de la Casa Blanca, donde se encuentra el despacho oval, para mantener durante la jornada reuniones con asesores, empresarios de distintas industrias, y otros miembros del gobierno. Sobre las 6 o 7 de la tarde, el presidente da por concluida la jornada laboral, vuelve a la residencia, y se dedica a su agenda personal, es decir, ver la televisión y, en ocasiones, reaccionar mediante tweets a las noticias. Es habitual que los presidentes necesiten un periodo de adaptación para instalarse en la Casa Blanca, y más para alguien tan ajeno a la política. La revista Político citaba el mes pasado a gente cercana a Trump, que aseguraba que ser presidente está resultando más difícil de lo que el magnate pensó, y que este está cada vez más frustrado con los retos de dirigir la masiva burocracia estadounidense. Es por ello, que además pasa largas jornadas jugando al golf, y fines de semana fuera de Washington.